¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, en las últimas 48, 72 horas la reina Leticia habría saltado el protocolo hasta en dos ocasiones. Vamos a ver exactamente en qué dos ocasiones han sido y eh, por qué se la está criticando tanto. Hay incluso expertos reales que están aclarando que eso tampoco es, eh, bueno, saltarse el protocolo como tal. Eh, simplemente, bueno, tiene, tiene digamos, eh, una, una forma de explicarse. Ahora lo vamos a hablar. Así que si os parece, mi gente, eh, vamos a aclarar todo, todo este asunto sobre los saltos de protocolo, que bueno, ya son, eh, ya, ya son habituales, ¿no? En la Reina Leticia, no en el Rey Felipe, pero sí en la Reina Leticia esos saltos de protocolo. Así que vamos a ello, mi gente, comenzamos. Bueno, yo he de reconoceros que hay cosas que no me gustan de la monarquía y precisamente es el protocolo. Con lo cual, para mí, que se salte el protocolo, oye, dentro de un orden, evidentemente, ¿no? No, no se va a levantar la camiseta, ¿no? <laughs> pero sí, dentro de un orden. A mí yo no lo veo como algo malo, como algo negativo. Yo lo veo como algo más que se acerca, algo más natural y tal, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver exactamente qué habría sucedido para que estéis un poco al tanto de lo sucedido. Vamos a ver ahora do, dos pequeños vídeos de salto de protocolo, pero vamos a, a reaccionarlo, ¿vale? Bueno, según HuffPost, Post, eh, hablan de que la Reina Leticia ha roto aquí el protocolo y una experta interviene y lo aclara. Los Reyes han entregado los Premios Nacionales del Deporte 2022. La verdad que no sé por qué va con tanto atraso 2022. Bueno, los Reyes de España han entregado este jueves en el Palacio Real del Pardo eh, los premios nacionales del deporte. Felipe VI y Leticia han premiado la labor de personas y entidades que, bien por su directa actividad. O iniciativa personal, bien como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva. A mí me parece que bien que se premien eh, la cultura, el arte, el deporte, el medio ambiente. Para mí, yo creo que, en mi opinión personal, ¿no? Creo que esto está bastante bien porque incentiva también a que, oye, el año que viene, pues te puedas ver ahí, ¿no? Bueno, entre los galardonados están el tenista Carlos Alcará. Bueno, la nueva sensación, dicen que el nuevo Nadal. Yo creo que ya tiene su nombre propio, por supuesto. Y la campeona paralímpica de triatlón, Susana Rodríguez, eh, de la que la reina ha estado pendiente en todo momento. Como siempre, este, en este tipo de actos surgen anécdotas que llegan a las redes sociales y generan comentarios. La revista Hola ha eh, sacado en TikTok un curioso momento en el que la reina saluda a alguien que hay entre el público, que vamos a ver ahora. Un usuario ha subido el fragmento AX, anteriormente conocido como Twitter, y ha comentado que Leticia ha roto el protocolo. Como sabéis, están esperando la más mínima para decir que si Leticia no sé qué, que si Felipe, no sé cuánto. Y sobre todo con Leticia, hay una inquina y una rabia impresionante. Bueno, la reina Leticia Ortiz vuelve a saltarse el protocolo. Estaba ahí para saludar a una de las personas asistentes a la entrega de premios nacionales al deporte 2022. Un mensaje que ha llegado hasta eh, la experta en protocolo, Diana Rubio que ha explicado por qué la reina en este caso no estaría rompiendo ningún protocolo. Esto no es romper ningún protocolo, vamos a ver el vídeo ahora a continuación, sino una muestra de cortesía con alguno de los invitados a esta entrega de premio. Otra cosa es que se hubiera bajado, ¿no? Pero simplemente ha saludado con la mano, que lo vamos a ver. Y ha finalizado un poco como enfadada, ¿no? Con el comentario, intuyo, ¿no? A ver si hablamos con propiedad y dejamos de encorsetar el protocolo de una vez, ¿no? Eh, como que el protocolo tampoco tiene que ser tan estricto hasta tal punto de que se parezca a una muñeca, ¿no? Mirando para adelante y, y sin saludar a nadie, ¿no? Es eh, eh, simplemente hecho, eh, al final es una chorrada de, de un segundo, que vamos a ver a continuación y, y ya os digo que yo no lo veo para tanto. Simplemente es eso, se la ve riendo, ve a alguien que conoce del público, no sé si, si alguno de los garardonados o lo que sea, o, o alguien conocido, ya sea un periodista o quien sea, y bueno, simplemente saluda con la manita. Eso es tan grave, yo sinceramente lo veo como, como algo que acerca al público, ¿no? Eh, es que en este vídeo, por ejemplo, no, estamos a, no, no vamos a hablar nada de Jaime del Burgo y, y vamos a hablar del protocolo, ¿no? Este vídeo también está siendo muy viral en las últimas horas, también lo vamos a ver. Eh, y bueno, nos podrá caer mejor, peor y las circunstancias de Jaime del Burgo, que eso hay que verlo con tranquilidad. Veremos la biografía de Jaime del Burgo y ya luego la comentaremos, pero en un principio yo esto no lo veo como algo grave. No, es verdad que se salta, aquí, aquí sí diría yo que se salta el protocolo, eh, el momento fan de la Reina Leticia con Víctor Manuel por el, eh, por el que hasta se salta el protocolo. ¿no? Vamos a ver este momento, que este momento sí que es verdad que ahí se salta el protocolo porque, bueno, lo achucha, ¿no? Incluso. Bueno, ahí el apretón de mano y un abrazo. Un abrazo que además es mutuo, ¿eh? Si os fijáis, y no, no sé quién lo comienza, pero es un poco mutuo, ¿no? Es como, no sé si ella le está diciendo abrázame, pero es un poco como mutuo, ¿no? Si os fijáis, el Rey Felipe, pese a que, ¿no? Un poco en el plano psicológico, oye, si a mi mujer le ha dado dos besos, yo también te puedo abrazar, o abrazar, no. yo también te puedo abrazar, ¿no? El Rey Felipe siempre se muestra impasible en estos casos, pero porque al final es desde chico, ¿no? Está acostumbrado, sabe lo que hay y nunca se lo ha saltado, que yo recuerde. Pero a Reina Leticia es que no es la primera vez, o sea, es que esto es algo habitual en ella. O sea, es un momento fan de ella que está muy ilusionada con ese premio que le dan a Víctor Manuel. Y bueno, demasiado fusiva, quizás, ¿no? Si os fijáis pero que no lo veo como algo malo, ¿eh? Yo, yo al menos. Pero evidentemente a lo mejor habrá personas, independientemente de que sean monárquicos y no, que digan, oye, pues yo no lo veo. Yo creo que ahí tendría que haber tenido más decoro, saludar con normalidad. Y, y tú no puedes entregarle un premio a, a alguien con, con ese fanatismo y al siguiente premiado lo saludas con la mano, ¿no? Eh, de forma cortés. Pues, pues quizás. Pero bueno, esto al final. Esto al final es así, ¿no? Eh, se ha saltado el protocolo, habrá quien lo vea bien, habrá quien lo vea mal. Yo lo veo como algo natural. Yo creo que esto lo acerca un poco más al pueblo. Y insisto, vamos a dejar aparte en el vídeo de hoy el tema de Jaime Del Burgo, que eso ni se ha demostrado ni nada, y, y no es que la esté defendiendo ni justificando. Al final, esto eh, está pendiente esa biografía de Jaime Del Burgo, que iremos viendo y iremos a, y, y veremos si hay pruebas, ¿no? Bueno, la Reina de Tizia se ha convertido en protagonista de la entrega de las medallas al mérito de las bellas artes, un evento celebrado en Cádiz en el que se han dado cita nombres en, en el panorama artístico eh, español, entre premiados e invitados como Santiago Auxerón, María del Monte o Eugenia Martínez de Brujo. De entre todos, sin duda, uno de los galardonados más eh, insignes fue el cantante Víctor Manuel, quien recibió de mano de los reyes la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Un momento clave en su carrera que pasará al anecdotario no solo del marido de Ana Belén, la cantante también asistió al evento, sino también al de los muchos más eh, cercanos y curiosos de la reina. Todo sucedió cuando el cantante, compositor de éxito, eh, como solo pienso en ti, asturiano como la reina, subía al escenario, el Palacio de Congreso de la Ciudad, para recibir la distinción. Fue entonces cuando Doña Leticia, saltándose el protocolo, abrazaba con fuerza al cantante, le daba dos besos y compartía con él. Unas amables palabras sin dejar de sonreír, aunque también amable y distendido el rey Felipe VI, felicitado al artista sin perder un ápice de compostura. Es lo que os digo, ¿no? Fijaros que es que no es la primera vez que sucede esto, y a lo mejor un poco mm, eh, eh, upiciada un poco el rey Felipe por Leticia, pero Felipe siempre se mantiene, ¿eh? que, que no lo veo como algo malo. O sea, eh, el rey Felipe es como es, está enseñado desde pequeño. Y en este caso, pues ya está. La Reina Leticia ha vivido un momento fan en el cual, pues, ha visto a, a alguien que, que desde joven, ¿no? Pues, pues quiere y desea y ya está. Y le encanta como, como artista. Y, y bueno, ha sido un momento así curioso, ¿no? El primer momento, como hemos visto al principio del vídeo, bueno, saludar con la manita. Eso, según una experta real, eso no es saltarse el protocolo. Eso es simplemente estar pendiente de los invitados. O sea, si se le pide a la reina y al rey que estén impasibles, mirando al fondo, eh, ven a un político a un artista de turno, a un quien sea, eh, y no poder hacerle un gestito con la mano de hola, no sé, yo lo veo como algo natural. Yo es que a mí el protocolo me da mucho coraje, no o sé a vosotros. Entiendo que debe de haber cierto decoro, pero no creo que haya sido tan grave. Ni el saludo eh, con la manita, ni tampoco el, el abrazo, que, que sí que es verdad que, que es un salto de protocolo quizá. Eh, que se puede hacer detrás de las cámaras ya luego en plan oye que me alegro mucho qué tal que bueno en fin ahí sí lo que a lo mejor lo podía haber hecho aparte pero pero bueno no lo veo como algo como algo peyorativo no en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo